Pingüino Multimedia, único canal digital, 4.1 en la región de Magallanes, y en sus señales Canal 4, señal abierta, Canal 30 de la señal por cable, Canal 10 en Puerto Natales, Canal 62 en Porvenir, Canal 42, señal claro, 95.3 FM, 590 AM, y www.elpingüino.com, con el auspicio de Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Softland hace la diferencia. Presentan Noticias, edición central, en Pingüino Multimedia. ¿Cómo están? Buenas noches, sean todos bienvenidos a Noticias Edición Central del día de hoy, martes 31 de marzo del año 2020. A continuación, los titulares de hoy día. Estos son los titulares. Gobierno decretó cuarentena total para Punta Arenas a contar de mañana desde las 22 horas por 7 días, mientras que el número de casos en Chile de coronavirus subió a 2.738. Magallanes aumentó en 20 casos de coronavirus, llegando a un total de 63 positivos. Entre los nuevos contagiados se registró el primer caso en Porvenir. Tras anuncio del gobierno donde se decretó cuarentena obligatoria para Punta Arenas, las personas salieron en masa para abastecerse a supermercados y farmacias. Incendio destruyó 3 viviendas en la población Juan Pablo II y deja un total de 9 damnificados. 4 compañías acudieron a la emergencia. Una horas con 5 minutos y ya lo anunciábamos en titulares. Gobierno decretó cuarentena total para Punta Arenas a contar de mañana desde las 22 horas y por 7 días, mientras que el número de casos en Chile de coronavirus subió a 2.738. Punta Arenas ha ido un aumento en casos positivos por coronavirus. Es por eso que el gobierno tomó la determinación de decretar cuarentena total a partir de este miércoles a las 22 horas en nuestra ciudad. La información fue confirmada por la subsecretaria de Salud, Paula Daza. Otra de las medidas dentro de la evaluación en la región de la Magallanes, particularmente en la ciudad de Punta Arenas, se ha visto un aumento considerable de casos los últimos días y por las condiciones, una evaluación sanitaria con respecto a los distintos parámetros. El presidente ha instruido cuarentena en la ciudad de Punta Arenas a partir del día de mañana, miércoles, 1 de abril a las 22 horas durante 7 días. El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, confirmó que en el país hay 4 nuevos fallecidos, lo que llega a un total a nivel nacional a 12 decesos. 289 casos nuevos, acumulando 2.738 casos desde el 3 de marzo. Debemos lamentar, hay 4 nuevos fallecidos, acumulando un total de 12. Estos fallecidos corresponden a personas adultas con otras enfermedades de base.
Uno de ellos es de la región de Valparaíso, otro de la región metropolitana y dos de la región de la Araucanía. En relación a los exámenes por coronavirus realizados en el país, el subsecretario de Redes Asistenciales entregó cifras. Al día de ayer se realizaron 3.046 nuevos exámenes informados por los laboratorios, acumulando un total de 35.142, con lo cual tenemos una tasa de positividad de un 8%. El subsecretario añadió que hay 138 pacientes en cuidados intensivos en todo el territorio nacional. En cuanto a la cantidad de pacientes en unidades de cuidados intensivos, al día de ayer a las 21 horas se registran 138 casos, de los cuales 108 pacientes se encuentran en ventilación mecánica y 13 de ellos en estado crítico. Mientras que la subsecretaria de Salud, Paula Daza, señaló que se tomó la determinación por parte de autoridades sanitarias realizar controles en todos los terminales de buses a nivel nacional. Se implementará controles sanitarios en todos los terminales de nuestro país y estos se habilitarán en forma progresiva en los otros terminales a lo largo de nuestro país para poder detectar oportunamente, precozmente, aquellas personas que tienen síntomas de coronavirus o aquellas personas que no están cumpliendo su cuarentena. Por último, se renovó la cuarentena en Isla de Pascua por 2 semanas y se prolongó también la cuarentena en 6 comunas de la región metropolitana por 7 días. Y de regreso en nuestra región. Magallanes aumentó en 20 casos de coronavirus, llegando a un total de 63 casos positivos. Entre los nuevos contagiados, se registró el primero en Porvenir. En la Intendencia se actualizaron los últimos datos sobre el coronavirus en la región de Magallanes y Antártica Chilena y el trabajo que están realizando las autoridades en esta emergencia sanitaria. Fue la titular de Salud, Mariela Rojas Ramírez, quien entregó la última actualización que indica que en Magallanes hay 20 nuevos casos de coronavirus. Bueno, podemos informar que se notificaron 20 casos hasta las 21 horas del día de ayer. Ya dentro de estas 19 casos hay 19 personas de Punta Arenas y una de Porvenir. ¿Ya? Las edades de estas personas están entre 29 y 60 años y, como siempre les repito, se activaron los protocolos correspondientes para el seguimiento de los contactos de esas personas. De esta manera, la región registra hasta la fecha 63 positivos, 53 pertenecen a Punta Arenas, 3 a Puerto Natales, 6 a Puerto Williams y 1 a Porvenir. Sobre la cantidad de pacientes hospitalizados en Magallanes, la Seremi Mariela Rojas entregó cifras. Hasta el minuto tenemos 32 pacientes hospitalizados en el Hospital Clínico de Magallanes relacionados con el COVID-21. De estas 32 pacientes, hay 9 pacientes hospitalizados en la unidad crítica, de paciente crítico, de los cuales 5 están confirmados de COVID-19 y 4 sospechosos. Todos ellos están conectados a ventilación mecánica y en estado grave. Desde este miércoles a las 10 de la noche y por 7 días, Punta Arenas comenzará a vivir cuarentena total debido al aumento considerable de casos en nuestra ciudad, decisión que fue tomada por el gobierno. Pese al aislamiento social colectivo recientemente decretado, los supermercados y farmacias pueden seguir funcionando en Punta Arenas debido a que son servicios básicos. Las personas podrán acudir a estos lugares y otros solicitando un permiso. Más detalles entregó la Seremi de Gobierno, Alejandra Muñoz. Dejar en claro que hay dos tipos de permisos. Uno son los permisos especiales para la cuarentena y otros son los salvoconductos para el toque de queda a partir de las 22 horas. Ambos permisos pueden ser solicitados a través de comisariavirtual.cl o en las comisarías de forma presencial. ¿Quiénes pueden pedir permiso? Aquellas personas que deben hacer algún trámite impostergable, sobre todo en materia de salud, en ir a comprar algún insumo,
insumos, medicamentos, que no es necesario aglomerarse hoy día en los supermercados, no es necesario hoy día sobreabastecer el grupo familiar, dado que el abastecimiento en nuestra región estaría garantizado. Ya, por ejemplo, para ir al médico puede tener un permiso que va a tener una vigencia de 24 horas, no obstante, si quiere ir a un supermercado, solamente va a tener 4 horas para un libre desplazamiento dentro de la ciudad. También existen permisos, por ejemplo, para pasear a la mascota, que tiene 30 minutos de vigencia. Lo importante sí es no exponerse, no exponer a nuestros adultos mayores, poder ser solidarios. Continuando con las noticias, y tras el anuncio del gobierno donde se decretó la cuarentena obligatoria para Punta Arenas, las personas salieron en masa para abastecerse a supermercados y farmacias. Varios son los casos de coronavirus en Punta Arenas. Es por eso que el gobierno tuvo que establecer cuarentena total por 7 días para nuestra ciudad. Las iniciativas se adoptan en base a 3 parámetros: número de personas contagiadas en el total de una población, casos confirmados en un territorio por kilómetro cuadrado y la dispersión de estos. Punta Arenas es la zona más afectada por la pandemia en la región de Magallanes, con un total de 53 casos. Valoramos la decisión del gobierno de tener una cuarentena en Punta Arenas. Era muy necesario y hace muchos días lo estamos pidiendo con mucha fuerza. Producto que somos la segunda región con mayor cantidad de contagios en proporción a la población que tenemos. Y por eso que la cuarentena, por supuesto que no sana, pero busca que la velocidad de contagio sea más lenta, ya que ningún hospital en el mundo, y lo hemos visto en todas partes, da el ancho para recibir a una cantidad importante de contagiados. Y es por eso que es una oportunidad para nuestra ciudad de disminuir estos contagios. Eso también obliga a nuestros vecinos a cuidarse y a respetarla. Tras conocerse esta información, los puntanerenses salieron a las calles e hicieron largas filas, sobre todo en supermercados y farmacias, por el temor al desabastecimiento, situación que las autoridades han señalado que no sucederá. De igual manera, la gente se volcó a las calles en busca de artículos de primera necesidad, abarrotes, frutas, verduras y también remedios. En la práctica, nuestra ciudad seguirá funcionando con relativa normalidad. ¿En qué sentido? Los servicios funcionando. Basura, abarrotes, supermercados, farmacia, el pago de pensiones, nuestros vacunatorios. Y lo único que va a cambiar es que las personas que no deban hacer estas gestiones no van a poder salir de sus domicilios. Y por eso que ahora viene la parte nuestra, de los puntarenenses, de tener la responsabilidad social suficiente para que este instrumento de resguardo realmente cumpla el objetivo de tener más lento este contagio, que ya está en nuestra ciudad y con mucha fuerza, y por supuesto, intentar por esta vía de evitar que más personas se contagien. Con 15 minutos y continuando con las noticias, un incendio destruyó 3 viviendas en la población Juan Pablo II y deja un total de 9 damnificados. 4 compañías acudieron a la emergencia. 9 personas resultaron damnificadas en un incendio que afectó a 3 propiedades, una de ellas dividida en varios departamentos en la intersección de Fray Pedro Valderrama con Cardenal Zamoré, sector Juan Pablo II en Punta Arenas. Inicialmente se despacharon 3 unidades del cuerpo de bomberos, debiendo pedirse el apoyo de una cuarta, considerando que el fuego se propagó rápidamente entre las paredes y entre techo, afectando las viviendas, demandando un mayor trabajo por parte de los voluntarios. Llegamos en el apoyo, en la ayuda, hace como yo creo unos 15 minutos, y creo que no duró mucho el incendio, o sea, lo que se consumió, las habitaciones, las casas de habitaciones estaban como bastante juntas, así que
fue como bastante rápido sí, entre los vecinos, mientras llegó el primer carro bombero, prestamos los apoyos que eran necesarios, que era más que nada extender la manguera y, bueno, obviamente meterse con la manguera a apagar lo que está iniciándose. Fueron en total 6 adultos y 3 menores de edad los que resultaron damnificados tras este siniestro. Las viviendas resultaron con sus estructuras dañadas, tanto por el fuego como por el agua. Una de ellas resultó con daño total por las llamas, mientras que el resto con el 80% producto del agua y humo generado por la emergencia. Fueron 3 viviendas, efectivamente las casas estaban todas pareadas, y el incendio se nos fue para ambos lados, y logramos controlarlo rápidamente. Tuvimos algunos inconvenientes en la salida de la octava compañía por el flujo vehicular que hay en este momento, pero la sexta compañía igual llegó rápidamente al lugar. En el lugar trabajaron 3 de agua y 1 de escala. Las causas del siniestro están siendo investigadas por peritos del cuerpo de bomberos, concurriendo además carabineros dando cuenta de esta situación a la fiscalía. Una 30 de voluntarios combatió la emergencia, mientras que no se registraron lesionados producto de este incendio. Las 21:18, nos vamos a nuestra primera pausa comercial y al regreso vamos a estar hablando con el doctor Marcelo Navarrete, quien es el coordinador del Laboratorio de Detección de COVID-19 de la Universidad de Magallanes. Auspicio de Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Softland hace la diferencia. Y ya estamos de regreso cuando son las 21:20 y como lo anunciábamos antes de irnos a la pausa, ya estamos en contacto con el doctor Marcelo Navarrete, quien es el coordinador del Laboratorio de Detección COVID-19 de la Universidad de Magallanes. Doctor Navarrete, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto saludarlo. Igualmente. Doctor, bueno, la pregunta de rigor. ¿Cómo ha estado funcionando ya este laboratorio que comenzó el día de ayer a full, por supuesto? Obviamente durante la semana estuvieron ajustando los engranajes, como se dice de alguna manera, y también realizando unas pequeñas, las primeras muestras que para poder validar la máquina. Así es, exactamente. Durante la semana pasada estuvimos estableciendo los experimentos de rigor para poner a punto la técnica y esta semana comenzamos con la marcha blanca, con los primeros pacientes. Y en este momento estamos incrementando la eficiencia y la velocidad del proceso para poder atender la mayor cantidad de la demanda posible.
Eso mismo le iba a preguntar, doctor, porque este es un proceso nuevo probablemente para todo el equipo que usted coordina. Obviamente a medida que van tomando ritmo, esta cantidad de muestras que se van a ir realizando día a día pueden llegar a aumentar sin ningún problema. ¿Se mantiene todavía vigente este promedio que ustedes indicaban en un inicio entre 100 a 120 test por día? En efecto, nosotros comenzamos el día lunes con 12 muestras. El día de hoy lo duplicamos hacia 24. El día de mañana volvemos a duplicar. En la medida que los experimentos sigan funcionando, nuestro plan es llegar al número indicado. Entonces, doctor, en base a esto mismo, hay información cruzada, por ejemplo, porque nosotros y nuestros periodistas tienen la información de que el laboratorio ya está autorizado por el ISP, que está validado por el ISP, las muestras que ya se están comenzando a trabajar, como usted bien indica. ¿Esto es así o todavía se necesita realizar la validación hacia Santiago? Claro, el proceso de validación es un proceso de certificación en diversas etapas, ¿sí? Perfecto. Entonces, la primera etapa fue lo que ocurrió la semana pasada, donde se certifica la calidad técnica de los equipos y su operación. Como no tenemos certificadores locales, vienen empresas de Santiago que, por ejemplo, chequean que la campana donde se realiza la extracción del material viral cumpla las normas de seguridad y no exponga al personal, por ejemplo. Ese es el primer proceso de certificación, la certificación de equipamiento que cumple normas de bioseguridad asociados a otros, ¿no? Al personal, a la calificación, etcétera, etcétera. Una vez que uno completa todo ese conjunto de normativas y de evaluaciones, el laboratorio está acreditado por el Instituto de Salud Pública para comenzar a operar. Perfecto. Que esa es la etapa en la que estamos nosotros. Una vez que tiene la luz verde para comenzar a operar, hay un número de muestras que son enviadas en contraprueba hacia el Instituto de Salud Pública, que termina dando la validación definitiva una vez que se alcanza el número determinado de test coincidentes. Doctor, en base a estos test que ustedes están realizando, las pruebas, como usted bien indicaba, ayer fueron 12, hoy día son 24, se espera mañana poder duplicar también la cantidad de muestras. ¿Estas muestras son nuevas o son de las que se encuentran pendientes de resultado? Las muestras, nosotros somos una unidad analítica, es decir, dependemos directamente del Hospital Clínico de Magallanes, y son colegas del hospital que seleccionan qué muestra nos envían. Para nosotros es ciego. Claro. Yo no sé de qué paciente es, simplemente entregamos el resultado. Pero la mayoría de las muestras son las muestras que requieren más urgencia en la región. O sea, son muestras nuevas de alta prioridad por la condición clínica de los pacientes. Doctor, usted tiene años de investigación, por supuesto tiene también aula en la misma Universidad Magallanes. ¿Este cree que para usted, a título personal, es su mayor desafío, teniendo en consideración la importancia y la relevancia que está tomando en estos minutos el laboratorio que está en el CADI? Yo creo que esta epidemia es el mayor desafío que enfrenta la humanidad, por lo menos en lo que respecta a nuestras generaciones, ¿no? Creo que eso es transversal a cualquiera que esté enfrentando la epidemia desde cualquier frente, desde salud, economía, desarrollo social. Es uno de los desafíos más grandes a los que nos hemos enfrentado, al menos en nuestro uso de memoria. Doctor, el equipo está compuesto por 9 científicos, si mal no me equivoco, usted me puede corregir. Y de estos, en un anuncio inicial, tanto que dio el ministro Cove como también la Seremi, explicó a la rápida que el funcionamiento iba a ser 24-7, que iban a estar 6 meses encerrados, y uno a la rápida también, y la población también puede imaginar que están los 9 en el laboratorio sin parar. ¿Cómo es el funcionamiento también al interior del laboratorio en base al equipo? Primero, por ahí aclarar que la técnica es compleja, ¿no? Y tiene varias etapas, son 3 etapas principalmente. Entonces hay gente encargada de cada una de las etapas del proceso.
de la inactivación de las partículas con material, del material con partículas virales, la extracción de ácidos nucleicos, que se hace con un equipo en específico, un robot de extracción, la amplificación, que es otra parte del proceso, que es la PCR de tiempo real, y se necesita personal especializado en cada una de las etapas. Y es cierto que tenemos que cubrir amplias horas de trabajo, y es por eso que se necesita personal por ahí rotando a lo largo de las horas del día. Doctor, en base a su experiencia y para finalizar y por supuesto dejarlo también descansar, en base a su experiencia, ¿cuándo ya va a estar validada las muestras y se van a poder certificar de manera inmediata las tomas de los test de PCR acá en la región? Las muestras que estamos procesando ya son válidas desde el inicio, desde el día lunes, ¿no es cierto? Es solo un chequeo que en el caso de que el ISP encuentre que hay algún problema lo pueda objetar. Pero las muestras ya son válidas desde el momento en que está acreditado el laboratorio. Pero el proceso final, los procesos de control de calidad son procesos continuos, ¿no? Entonces, en este momento toca una validación que será durante estos días, esta semana, y luego eventualmente aparecen otros, ¿no? Por ahí no es muy familiar para la audiencia, pero los procesos de certificación de los laboratorios son continuos. Perfecto. O sea, todos los laboratorios que hacen algún tipo de examen, por ejemplo, exámenes de sangre, son periódicamente revisados por el ISP para que se mantengan a cierto nivel de estándar de calidad. Perfecto, doctor. Doctor Marcelo Navarrete, le agradecemos el contacto y por supuesto también le mandamos un saludo tanto a usted como a todo el equipo que usted coordina a la distancia. Bueno, muchísimas gracias y un mensaje para la audiencia que por favor permanezcan en sus casas. Ese es el mejor mensaje de la noche. Que esté muy bien, doctor. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba la entrevista en vivo vía telefónica con el coordinador del Laboratorio de Detección de COVID-19 de la Universidad de Magallanes, el doctor Marcelo Navarrete. Ahora nosotros nos vamos a nuestra segunda pausa comercial y al regreso el comentario del día a cargo del abogado Claudio Morán. El auspicio de Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Softland hace la diferencia. Estamos de regreso, 21 horas con 30 minutos y como lo anunciábamos, el comentario del día va a estar a cargo del abogado Claudio Morán. Buenas noches. A partir de mañana, esta ciudad de Punta Arenas se encontrará en cuarentena por el término de una semana. Tengo algunas reticencias y algunas dudas con respecto a la efectividad de la cuarentena. ¿De qué se trata la cuarentena? ¿De imponerle disciplina a toda una población por cuanto esa población carece de autodisciplina? La verdad es que aún existiendo toque de queda y una recomendable cuarentena y cuidado personal, en esta ciudad no se respetan los espacios y en esta ciudad, en varias parcelas de los alrededores, durante toda la noche de toque de queda, hay fiestas socialmente amplias, digámoslo así, que son una fuente de contagio. Es decir, si esto no se repara, si esto no se corrige, las consecuencias o la efectividad de una cuarentena puede ser nula, pero lo económico puede ser bastante dañina, porque el abastecimiento de la población, sobre todo su buena alimentación durante una situación de epidemia como esta, es fundamental para los efectos de
aumentar los grados de inmunidad natural. Pero hay un hecho mucho más grave detrás de la determinación de esta cuarentena, que ella es producto de la presión llevada a cabo por un grupo de exintendentes, no discuto su calidad individual, moral, personal, en fin, a lo que se sumó después el grupo de parlamentarios de la región. Y esto determina y muestra una situación grave que estamos viendo y arrastrando desde el mes de octubre del año pasado, es decir, desde que se desató lo que malamente llaman estallido social, otros lo llaman estallido delincuencial y otros simplemente lo llamamos revolución, por la cual se destruyó buena parte de esta ciudad y otras partes también de la región, y ni hablar del resto del país. Desde entonces se clama que el intendente regional, don José Fernández Dubroc, no da el ancho, ni da la cara, ni es capaz de enfrentar esta crisis. No se le pueden pedir peras al olmo. El actual intendente asumió, a raíz de la crisis que se generó por la exintendenta Castañón, en un bullado caso al cual ya no vale la pena referirse. Pero lo cierto es que la actuación de José Fernández Dubroc como intendente está demostrando, primero, que no tiene autoridad. Segundo, que no es capaz de conducir esta región en una crisis sanitaria, acaso la más grave de su historia. Recordemos que en Chile no había una pandemia de esta envergadura desde la llamada gripe española, 1918-1919, en que acaso toda la población del país, no éramos 4 millones de habitantes, digo, eran, yo no estaba en ese tiempo. Entonces, hay que dar un paso al costado y hay que implementar en la práctica la institución de la gobernación regional. Ustedes dirán, oh, que las elecciones son el próximo año. No lo voy a discutir. Pero las instituciones no surgen por una fecha, no surgen por un decreto, por una ley, ni siquiera por una norma constitucional. Las instituciones surgen por la necesidad jurídica de la población, porque esas son las instituciones, creaciones del derecho para satisfacer necesidades. Esta institución vigente del intendente regional delegado presidencial no resiste más, no sirve. Creo que no se trata de reemplazar simplemente la figura del intendente, la persona del intendente. Debe comenzarse ya en la región más austral del país con una puesta en marcha, de facto, pero con claro respaldo jurídico, porque la legislación permite al presidente de la República delegar facultades a sus intendentes regionales y dotarlos de atribuciones que serían propias de un gobernador regional con bastante autonomía. Cuando a una autoridad, de facto un grupo de particulares, porque para estos efectos, tanto los exintendentes como los parlamentarios, sí, los parlamentarios, son particulares, porque no tienen atribuciones legales para meterse en la toma de decisiones de esta naturaleza. Entonces dirán, es que el intendente tampoco puede, tiene que consultarle a Santiago. De eso se trata, precisamente. Se trata de dotar al intendente regional con atribuciones para tomar él las decisiones que se necesitan para enfrentar esta crisis que recién está comenzando. Lo que hemos estado viendo en el mes de marzo son los pinteos preliminares. Son las consecuencias en lo económico aún del estallido social o revolución del mes de octubre. Ahora vamos a empezar a ver lo que es un tejido social y económico fuertemente dañado. La imposibilidad de ir a trabajar, la quiebra de empresas que no pueden abrir, y empresa que no puede abrir no puede vender, y si no puede vender, desaparece. Este va a ser otro país cuando esta crisis termine. De nosotros depende que podamos realmente reconstruir la región y también el país completo. Pero debemos ser capaces de tomar las decisiones adecuadas a tiempo, ahora. ¿Usted cree que el violentismo en Chile se ha terminado? Yo le aseguro que no se ha terminado. Vea simplemente las informaciones, que no se destacan mucho, pero que están mostrando que existe una actividad terrorista y delincuencial bastante fuerte en todo el país. Ya se mostrará también, si es que ya no lo ha hecho, en esta región.
En consecuencia, necesitamos una autoridad regional que sea verdaderamente líder, que sea capaz de conducir a la región en este momento tan difícil, no que está pasando ahora, sino que va a pasar en el curso de las próximas semanas y meses. No solamente la pandemia, después la reconstrucción económica, pero con toda seguridad enfrentar los rebrotes del violentismo revolucionario, porque la izquierda está tratando de convertir el tema de la pandemia y el tema de la cuarentena en sus banderas de lucha, como diciendo el Estado tiene que hacerse cargo de todo, porque ese es el preámbulo del Estado socialista que quieren construir. Por lo mismo, ha llegado el momento de que las personas que tienen algún grado de toma de decisiones y de influencia en la región se pongan manos a la obra. Entiéndanlo, las instituciones se construyen desde ya, y esta figura del intendente regional delegado presidencial ya no resiste más, ya no funciona. Estamos en riesgo, en consecuencia, de desaparecer como región. Simplemente nos quedaremos en ser una mera provincia. Buenas noches. Agradecemos el comentario del día al abogado Claudio Morán. Nosotros ya comenzamos a despedirnos, sin antes mencionar, por supuesto, que la farmacia de turno de esta noche es la farmacia Más Ayuda, ubicada en Martínez de Aldunate 1449. Y pasamos un aviso, una oportunidad única con entrega inmediata para locatarios, pymes e inversionistas que quieran arrendar locales comerciales en Punta Arenas. Dos edificios comerciales con 12 locales cada uno, Monte Darwin y Francisco Coloane. Monte Darwin tiene locales a la venta y el edificio Francisco Coloane está con modalidad de arriendo directo por parte de la inmobiliaria para que pueda tener su negocio en ese importante lugar. La ubicación es la prolongación Avenida Independencia sin número. La descripción: son locales comerciales desde 35 metros cuadrados a 45,54 metros cuadrados con una superficie total de 513,85 metros cuadrados. Sector con 320 viviendas nuevas de clase media y sociales, cercanas a colegios, centro de esquí, exposición directa a la calle principal. El arquitecto a cargo es Juan Pablo Jainaga Mayagaray, de EBCO Home Corp. Entrega inmediata de locales. En caso de que quieran más avisos, más información, pueden ya ubicar a Marcela Miranda Manríquez al número de teléfono más 569-93253801. Se lo repito, más 569-93253801. O contacto por vía correo electrónico a mirandamanriquez@yahoo.com. mirandamanriquez@yahoo.com. 21 horas con 40 minutos y nos despedimos de esta edición de Noticias, edición central de día martes. Que pasen una muy buena noche. Pingüino Multimedia, único canal digital, 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales Canal 4, señal abierta, Canal 30 de la señal por cable, Canal 10 en Puerto Natales, Canal 62 en Porvenir, Canal 42, señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpingüino.com, con el auspicio de Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Softland hace la diferencia. Presentaron Noticias, edición central en Pingüino Multimedia. ¿Cómo podemos cuidarnos del coronavirus? Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrete la boca al toser con el antebrazo. Evita saludar de mano o de beso. Y evita asistir a lugares donde no puedas mantener. Promoviendo la formación integral, el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior. Actividades extraescolares, programas propios de inglés desde primero básico, apoyo psicopedagógico y reforzamiento, presencia de mesón solidario.